El Colegio de la Frontera Norte ha llegado a los 25 años de edad. Es ya una institución con historia. A mí, en lo personal, me enorgullece ser parte de esa historia, desde la concepción de la idea, la elaboración del proyecto, las gestiones para su establecimiento, hasta su final puesta en marcha. En fechas recientes he sido testigo, ya no actor, de su consolidación gradual, como ahora lo soy, de la llegada a su plena madurez. En el Colegio de la Frontera he sido también investigador visitante, miembro de su Junta de Gobierno y de su órgano de administración, conferencista frecuente y amigo de la casa. Hasta un aula de esta institución lleva inmerecidamente mi nombre. Estas son, pues, las razones que me traen aquí a Tijuana para compartir con ustedes estos festejos. Permítanme ahora referirles algunos antecedentes remotos, subrayo, de la historia del colegio, así como algunas anécdotas interesantes que resultan pertinentes para esta ocasión. Comenzaré por mi propia historia, no por otra cosa, sino porque debo explicar el origen de dónde viene mi interés por la frontera. Desde edad temprana, sentí curiosidad por Estados Unidos. Me nació, como a tantos otros niños mexicanos, de la lectura de nuestra historia. Ser vecino del coloso no era tarea fácil. Esta curiosidad me llevó a viajar a la frontera y a residir en Matamoros, Tamaulipas, extremo contrario al de Tijuana, por algún tiempo. Tenía yo 20 años solamente. Años más tarde, en 1957, siendo estudiante de la Universidad Nacional, escribí mi tesis de licenciatura sobre el tema de los braceros. La investigación para esta tesis me condujo a conocer los centros de contratación y los campos de trabajo y me acercó más a la frontera. Por cierto, también fue del lado de Texas. En 1959 acudí a el Colegio de México, atraído por una convocatoria para profesores jóvenes dispuestos a estudiar en el extranjero con el fin de formarse para constituir la planta docente de un nuevo centro de estudios internacionales. La preparación sería por áreas geográficas y yo no dudé en escoger los Estados Unidos, pues ya consideraba que era lo más importante para México en materia internacional. Así fue como al año siguiente viajé a la Universidad de Harvard para estudiar la historia, economía, sociedad, gobierno y política exterior de ese país. Y fue cuando entonces también, cuando leí un artículo de don Daniel Cosío Villegas titulado De la necesidad de estudiar a los Estados Unidos, que marcó definitivamente mi interés por este país. En este artículo, Cosío Villegas concluye que si bien para todos los países del mundo es importante estudiar esa nación por ser la más rica y poderosa del mundo, para los mexicanos resulta no nada más indispensable, sino vital, dada la vecindad geográfica, las muchas ligas que nos unen, pero sobre todo para saber negociar mejor, para saber defendernos mejor de los embates del coloso. A mi regreso al Colegio de México, quedé como responsable del área de las relaciones con Estados Unidos, naturalmente. Y con el paso de los años, me fui interesando más y más en la frontera, al ir advirtiendo que nuestra relación con Estados Unidos
Esta representaba problemas específicos. Me surgió entonces la idea de que debería haber alguien en el Colegio de México que se encargara específicamente de estudiar estos asuntos. Yo no podía hacer porque estaba estudiando los Estados Unidos, pero digamos, las relaciones macro de Washington con la Ciudad de México. Yo fungí entonces también como director del Centro de Estudios Internacionales y por lo tanto tenía la facultad y los medios como para invitar a alguien a que se dedicara específicamente a estudiar la frontera. Sin embargo, no fue posible en ese momento, sino hasta tiempo después pudo materializarse la idea. A principios de los años 70 conocí a Jorge Bustamante en un programa de televisión en el que ambos participamos. Quedé muy gratamente impresionado de lo que dijo en su intervención y de inmediato pensé que él era la persona idónea para hacerse cargo de los estudios sobre la frontera en el Colegio de México. Lo invité de inmediato y Jorge aceptó de inmediato y gustoso. Sin embargo, yo ya no era director de estudios y no tenía en aquel tiempo la facultad para hacer un nombramiento. Sin embargo, era, por otra parte, secretario general y tenía la capacidad para influir en el nombramiento. En tal virtud, para la incorporación de Bustamante, acudí con el entonces director de estudios internacionales. Mi presidente hizo una pregunta en su alocución. Entonces acudí con el director de estudios internacionales, que era mi centro de estudios, quien solía decir, desgraciadamente, a todo que no. Y luego entonces su respuesta fue negativa. Acudí entonces con el director del Centro de Estudios Sociológicos, quien acostumbraba a decir que sí a todo. Su respuesta fue afirmativa. Fue así como finalmente Jorge Bustamante pudo ingresar al Colegio de México. Yo hubiese querido que ingresara contratado por los dos centros. Así hubiera podido tener acceso, ese es mi criterio, a dos perspectivas de la frontera. Una sociológica, la frontera como cuestión regional, que es prácticamente el énfasis que tiene actualmente el Colegio de la Frontera, y la otra como un asunto de las relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, no fue así, pero fue evolucionando muy positivamente el Colegio de la Frontera. La primera contribución de Bustamante para el Colegio de México en la materia para la que fue invitado fue un estudio publicado en 1975 bajo el título de Espaldas Mojadas, materia prima para la expansión del capital norteamericano. 1975. Tiempo después se decidió crear un programa de estudios fronterizos que estuvo a cargo de Bustamante, quien se rodeó apenas y de unos cuantos ayudantes. Posteriormente se estableció dentro del catálogo de publicaciones del Colegio de México una colección especial para el programa de estudios fronterizos bajo el nombre de Frontera Norte. Esta colección alcanzó a publicar 3 títulos antes de convertirse en lo que hoy es el Departamento de Publicaciones del Colegio de la Frontera. Los títulos que publicó esta colección fueron de propio Jorge Bustamante y Francisco Malagamba, México, Estados Unidos, Bibliografía General sobre Estudios Fronterizos. Esto fue la publicación en 1980. Luego vino otra de Roque González Salazar como compilador,
la frontera del norte, integración y desarrollo, que fue la memoria de un célebre reunión que se llevó a cabo en la conjuntamente con la Universidad de Nuevo León en la ciudad de Monterrey, que tuvo un gran éxito. Y la tercera publicación de esta serie fue una compilación mía sobre la administración de desarrollo de la frontera norte en 1982. Tiempo después de haberse establecido el programa de estudios fronterizos, surgió la idea de que era más lógico que este tipo de estudios se llevara a cabo in situ, o sea, en la propia frontera, y se empezó a trabajar en esa dirección. Favorecía esta idea el hecho de que el Colegio de México empezaba a descentralizarse. El 15 de enero de 1979 se había establecido formalmente en la ciudad de Zamora, Michoacán, bajo la presidencia del historiador Luis González, el Colegio de Michoacán. El proyecto lo había elaborado en 1978 Roque González Salazar, quien por aquel entonces fungía como coordinador académico del Colegio de México. El propio González Salazar redactó ese mismo año un proyecto para la creación de un centro de estudios fronterizos en el norte de México. El proyecto fue presentado el 2 de febrero de 1979 y González Salazar, como ya se dijo, sugería como sede a Monterrey, Nuevo León, basándose en tres razones. Quizá la más fuerte era de que es nativo de Monterrey, pero eran las razones que se presentaban en el estudio, era de que había una necesidad de descentralizar de la Ciudad de México. O sea que había que sacar los estudios fronterizos del Colegio de México, de la Ciudad de México. La segunda razón del proyecto era que Monterrey contaba con una infraestructura amplia en materia de bibliotecas, etcétera, y comunicaciones, sobre todo comunicaciones con la frontera y el resto del país. Y tercera, su cercanía en la frontera. En consecuencia, para mediados de 1979, parecía claro que el proyecto de González Salazar habría de prevalecer. Sin embargo, vino un cambio de gobierno, debo apuntar, maestro García Diego, vino un cambio de gobierno en el estado de Nuevo León, y el nuevo gobierno puso obstáculos al proyecto. Por otra parte, como ya se dijo, a González Salazar lo nombraron para un cargo importante en relaciones exteriores y se vio obligado a dejar el proyecto y el cargo en el Colegio de México. El puesto de coordinador académico recayó en mi persona y poco tiempo después fuimos Jorge Bustamante y yo a ver Eliseo Mendoza, subsecretario de Educación Superior, para continuar las gestiones para la creación de un centro de estudios fronterizos. Mendoza aceptó, pero puso como condición la elaboración de un estudio de factibilidad. Entre los resultados, que el estudio era más amplio, por cierto, es un valiosísimo documento que ahora tiene más valor histórico. Entre los resultados que arrojó el estudio de factibilidad estaba el que Tijuana era la ciudad indicada para establecer el Centro de Estudios Fronterizos. Se había llegado a esa conclusión atendiendo a indicadores tales como cruces fronterizos, paso de trabajadores indocumentados, turismo fronterizo, etcétera. Desde luego no se incluyó recaudación aduanal, cuyo volumen y valor más alto siempre ha estado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El 31 de marzo de 1981, como ya se dijo, se somete el estudio de factibilidad a consideración del subsecretario Mendoza, quien lo aprueba. El 19 de abril siguiente se firma un convenio entre la SEP y el Colegio de México para el establecimiento en Tijuana de un centro de estudios fronterizos. Este centro va a nacer como una extensión del Colegio de México. Mientras se hacen las gestiones, como ya también se dijo, ante los otros potenciales asociados. Aquí debo abrir un paréntesis para recordar el desempeño destacado que tuvo en el proceso de nacimiento del centro el doctor Edmundo de Alba, director general de Educación Superior, quien desde un principio acogió el proyecto con simpatía y entusiasmo. Pero no fue sino hasta el 6 de agosto de 1982 cuando finalmente se firmó el acta constitutiva del Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, con la presencia del gobernador del estado y del subsecretario de Educación Superior. Y finalmente, como ya también se dijo, parezco un copión yo, el 13 de noviembre siguiente se instaló la asamblea de asociados con la presencia otra vez del gobernador y del subsecretario, y se formalizó así su nacimiento como una institución independiente. Debo agregar, sin embargo, que una cosa fue el nacimiento formal del Colegio de la Frontera y otra acreditarlo ante la comunidad que lo recibía. El hecho de que unos chilangos vinieran a estudiarlos no gustó a muchos tijuaneses. Según me platicaron, en una ocasión un comentarista de radio dijo algo así como lo siguiente: ayer declaró a la prensa un tal Mario Ojeda que venía con su grupo a estudiar la frontera, y yo le digo a ese señor que aquí no necesitamos que nos estudien y que se regrese al lugar donde vino en el mismo tren que lo trajo. ¿Eh? No había, sí había tren, pero no de pasajeros. Lo que demuestra que ese señor venía del centro del país o del otro norte, con cultura ferrocarrilera. La acreditación del CEFNOMEX ante la comunidad fronteriza fue algo que vino, como es natural, gradual y paulatinamente. Mucho ayudó a ello la incorporación de talento local y la seriedad de sus estudios y su participación en actos sociales. El despegue de la nueva institución fue rápido. Mucho ayudó a ello el dinamismo de Jorge y la fundación casi al mismo tiempo de dos programas que se convirtieron por razones lógicas en los interlocutores del CEFNOMEX del otro lado de la frontera. Me refiero al programa de estudios fronterizos de la Universidad de Texas en abril de 1980 y la creación del Center for U.S. Mexican Studies de la Universidad de California, San Diego, en septiembre de ese mismo año. Bustamante organizó una serie de reuniones que fueron como la carta de presentación del CEFNOMEX a nivel nacional y ante la comunidad académica norteamericana, muy especialmente fronteriza. Dichas reuniones fueron las siguientes. Una fue un seminario sobre la devaluación de 1982, celebrado en abril de ese año. Otra sobre los procesos de integración, desintegración de las relaciones México-Estados Unidos. Y la última fue sobre la tercera reunión de universidades México-Estados Unidos sobre estudios fronterizos, que se llevó a cabo en octubre de 1983, que fue todo un éxito
y tuvo una gran repercusión. Además, fue como la carta así solemne de presentación del CERNAMEX. A partir de entonces, los investigadores del CERNAMEX participaron con más frecuencia en las reuniones binacionales y en pie de igualdad tanto con sus colegas nacionales como norteamericanos. Es más, me atrevería a afirmar que desde entonces la presencia de nuestra institución en reuniones de México y los Estados Unidos se hizo imprescindible. En resumen, la historia del Colegio de la Frontera Norte es la siguiente. El embrión nace con el ingreso de Jorge Bustamante al Colegio de México para dedicarse por entero a los estudios de la frontera. Esto ocurre en los primeros años 70. Poco después, se crea en el mismo Colegio de México un pequeño programa de estudios fronterizos bajo la coordinación del propio Bustamante. Con posterioridad, se traslada este programa a Tijuana como una extensión del Colegio de México. El 13 de noviembre de 1982 se constituye como institución independiente, con personalidad propia, bajo el nombre que ya vimos de Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México. Finalmente, la institución se erige en el Colegio de la Frontera Norte en pie de igualdad con los otros colegios y tal como la conocemos hoy día. Yo pienso que el mérito original de todo esto es Jorge Bustamante. Pero el mérito de la consolidación de la institución es de todos ustedes. ¡Felicidades!